Este mes de octubre tenemos en las librerías una especie de fase 2, la llegada masiva de novedades de este otoño. Hay muchísimas cosas muy interesantes. Yo os voy a hablar, como siempre, de una pequeña selección de aquellas novelas que me llaman más o menos la atención o que creo que voy a poder leer durante estos meses. Espero que os guste el vídeo, que estéis interesados en estas novelas y me contéis abajo en los comentarios cuáles son las que vosotros estáis esperando, cuáles son las que tenéis en vuestra lista de imprescindibles. A continuación os voy a contar las mías. Y vamos a empezar. Hola vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las novedades del mes de octubre. Después de hablaros de tantas novedades que llegaron durante el mes de septiembre, pues como que para el mes de octubre hay menos. Se publican menos novelas y también pues ya hay como resaquilla del mes de septiembre. Así que os voy a hablar de alguna de las novelas que estoy más interesada en leer y que más me han llamado la atención de las que he ido viendo. Son muchas más de las que normalmente os mencionaría, pero como os comenté el mes pasado, también he tenido bastante tiempo, porque he ido preparando estos vídeos, he tenido bastante tiempo para ir viendo más novelas y me han ido llamando la atención más novelas de las habituales. La primera novela de la que os voy a hablar es La vida son dos días, entonces Bésame, de Roberto Emanuelli. Esta novela ha salido debajo de una piedra durante las últimas semanas. Básicamente ya habían ido preparando algunas lecturas y han ido sacando sus primeras impresiones, después esparciendo esas opiniones para el resto del común de los mortales. Las premisas de las que viene acompañada, que es una novela romántica que ha cautivado a muchísimos lectores en Italia y que llega a España con mucha fuerza. Definitivamente espero poder hablaros más adelante de ella en el canal y contaros qué me ha parecido y si tiene ese encanto del que tanto hablan, pues este fenómeno fan que hay detrás de esta novela. Justo unos días después llega a librerías de la mano del sello Nova, Consejo de Hierro, de China Mieville. Con la edición que están teniendo habitualmente las novelas de Mieville, la misma línea de estética, de portadas y el formato de tapa dura con sobrecubierta. Estas novelas exactamente yo no las estoy leyendo, así que como siempre que sale una novela de Mieville en los últimos meses, os aviso de que tenéis una nueva entrega del autor en librerías. Contadme abajo si estáis leyendo a Mieville y si habéis leído o sabéis algo de Consejo de Hierro o si estáis esperando para poder leer esta novela. Una novela que llega de la mano del sello PAC de Ediciones Urano es la primera parte de una nueva trilogía de Kirsten White. Kirsten White es una autora que ya publicó en España hace unos años y que yo conocí a través de esa saga que sacó en español, o sea, que publicaron en español, que realmente ya no recuerdo el nombre, se llamaba Supernaturally o algo por el estilo, y no recuerdo el nombre. Sin embargo, ya la novela que sí leí de esta autora por aquella época fue Mind Games, que es primera parte de una biología que no terminé. Ahora, con La hija del dragón, de la mano del sello PAC, vuelve a visitar como un mito un poco extraño, porque está hablando de los hijos de Pal Drácula. Tiene toda la pinta de ser una novela de fantasía, con un par de personajes sistemáticamente atípicos. En definitiva, Kristen White es una autora que tuvo bastante éxito. No esperaba ver esta novela publicada en español, en absoluto. Se publicó por primera vez en 2016 en inglés, y este año termina de publicarse la trilogía también en inglés, así que imagino que PAC ha recogido ese testigo, traerá en español durante los próximos meses la trilogía completa. Si os llama la atención, habéis leído algo de la novela, me lo dejáis abajo en los comentarios a ver si pues termina de convencerme. Otra de las novelas que llega también a las librerías se trata de Iron Flowers, de una autora alemana que no pienso pronunciar. Viene de la mano del sello juvenil Crossbook y con unas premisas muy concretas y que me llama muchísimo la atención por cosas como su parecido con La selección. Quizá decir que se parece a La selección quede un poco simplista, sin embargo, a mí es lo que me ha llamado la atención, que tiene un parecido muy singular con La selección. También digo que tiene pinta de estar tratado con un tono muy distinto de La selección y por lo tanto me llena de esperanza. Estoy deseando poder echarle un vistazo, que tengo grandes expectativas con esta historia, que esté bien enfocada y que esté tratada de una forma muy distinta a como le estaba esta novela de referencia. También llega a librerías Los secretos de Alexia, de Susana Rubio, una novela que publica Montena. Este es el tipo de novela que me recuerda mucho a las que he estado leyendo de Elizabeth Benavent y me llamó muchísimo la atención. No parece una novela excesivamente infantil, ni infantil dentro de lo juvenil, así que me llamó poderosamente la atención y sobre todo que estéticamente me cautiva mucho. Según las premisas que tiene, es una novela excesivamente consumible para leer de una sentada y la verdad es que la editorial va a publicar las tres partes de la trilogía que componen esta historia, la historia de Alexia, durante los próximos meses. Este mes de octubre se publica la primera parte, Secretos de Alexia, y en noviembre y en febrero quizá tendremos la segunda y tercera parte. Espero contaros más adelante qué me ha parecido y nada,
contadme qué os parece esto de leer novelas románticas así por leer, porque me está dando mucho por ahí últimamente. Y que Los secretos de Alexia no os distraiga. Este mismo día, el día 11 de octubre, llega a las librerías Tumba de Dioses, la segunda y esperada y excesivamente ansiada parte de Nunca Noche, de J. Christoph. Es que no tengo que decir nada más, porque esa segunda parte de Nunca Noche. Y después de el cautivador desempeño, el fantástico resultado que ha tenido Nunca Noche en los lectores, yo creo que no os tengo que contar nada. Y está siendo una publicación fantástica y espero que siga triunfando tanto o más con la primera parte. Tengo muchísimas ganas de leer esta segunda entrega y lo que yo estoy preguntándome es cuándo llega la tercera parte, o sea, para que veáis ya a dónde llega mi nivel de ansia. Unos días después llega a las librerías también de la mano del sello Nova, La redención de tiempo de Bashu. ¿Cómo explico esto? Sin dar datos aleatorios que pueda suponer un spoiler. La redención de tiempo es un relato que está centrado en un personaje que en la tercera parte del problema de los tres cuerpos, el fin de la muerte, tiene una crucial importancia. Este personaje, Yun Taemin, compone una serie de elementos que en la novela de verdad que despiertan muchísimo fervor. Esa parte del relato que compete a este personaje es que expone la piel de gallina, la redención del tiempo, que intenta completar las partes de este personaje que quedan como un poco perdidas dentro de la compleja historia del fin de la muerte. Es muy interesante y estoy deseando explorar un poco más dentro de la faceta de este personaje. Para aquellos que hayáis leído El problema de los tres cuerpos, la trilogía, y todavía no tengáis pensado o no conozcáis esta historia, os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo, que os animéis a leerla, porque seguro que es tanto más impresionante que la trilogía. Y es como muy interesante ver los retazos de historia que han ido quedando fuera del fin de la muerte y que entrarían dentro de la redención del tiempo. La redención del tiempo es una historia que hace un fan de El problema de los tres cuerpos. No está escrito por Xifin Liu, así que queda un poco como a la libre interpretación. Yo estoy deseando leer este libro, contaros qué me ha parecido porque tiene una pinta impresionante. Ya para finales de mes, la editorial Hidra trae a librerías El lenguaje de las espinas de Leigh Bardugo. Es una colección de relatos en los que la autora pues explora un poquito pues su faceta más fantástica y creadora de mundos donde nos narra algunas historias. Personalmente no es el tipo de composiciones que a mí me gusten. A mí los libros de relatos nunca terminan de convencerme. Sin embargo, tiene muy, muy buenas críticas y os animo a que le echéis un vistazo si sois seguidores de la autora. Leigh Bardugo, con su trilogía Grisha y con la biología Seis de Cuervos, ha tenido muchísimo éxito y la verdad es que hasta ahora todo lo que ha escrito tiene muy buenas críticas, pero yo no he conseguido terminar absolutamente nada suyo que haya empezado a leer. Todavía me queda leer la segunda parte de Seis de Cuervos, me queda leer la tercera parte de Grisha y no entran dentro de mi programa más inmediato. Todo está por ver. Que la autora lo hace bien, escribe bien y tiene unos personajes bastante bien conseguidos. Esta nueva colección de relatos, seguro que para los fans es una idea estupenda tenerla entre manos, y llega bien acompañada a las librerías de la mano de Un dueto salvaje, este de mano del sello Pack, y es la segunda parte de Una canción salvaje de Victoria Schwab. En fin, la segunda parte de esta canción salvaje, esperada publicación que yo tengo que leer en algún momento de mi existencia, seguramente el año que viene, cuando pueda. ¿Qué os voy a contar? Esta canción salvaje también ha tenido muy buenas críticas, ha estado muy bien acogida y no me extraña, porque fue una novela muy amena, muy entretenida, que tiene unos elementos, juega muy bien con la novela juvenil y para ser una biología está muy muy bien encaminada. Tiene muchísima acción durante la primera parte y de esta segunda parte pues se esperan cosas parecidas. Espero que la podáis leer, que la disfrutéis y que me contéis abajo en los comentarios qué os ha parecido. Y nada, hasta aquí llegan las novedades. Sí que es cierto que en comparación con las del mes pasado son poquitas, pero tened en cuenta que han llegado muchísimos libros a las librerías últimamente y estoy segura de que más de uno de vosotros está hasta arriba de libros pendientes, y los que no estéis hasta arriba de libros pendientes estáis hasta arriba deseando leer un montón de novelas que van llegando poco a poco. Y seguro que para el mes de noviembre, quizás no tantas, pero sí bastante intensas, o sea, ya os prevengo, hay novedades intensas en el mes de noviembre. Así que nos vemos en un vídeo como este dentro de unas cuantas semanas. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y dejarme en los comentarios vuestras impresiones de estas novelas o de las novelas que estéis deseando leer que salgan durante este mes de octubre. Y nada, nos vemos en el próximo.